Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado, literal. Ok, ahí estamos. ¡Qué spawn nefasto! Hoy vamos a estar empezando una serie nueva. Les voy a explicar un poco cómo va a ser esta serie. Cuando creé el mundo, metí unos datapacks acá que se llama Blaze and Caves Advancements. Este es un datapack que agrega 1000 logros nuevos. Uno de los logros es sacar madera, como pueden ver. Y ahora tengo 3 bloques de madera, por más que yo haya sacado uno. ¿Por qué? Porque al conseguir este logro, que es conseguir madera, me dan como recompensa 2 tablones más de madera. La idea de esta serie es completar todos los logros, los 1000 logros que hay en el juego. Hay logros que son muy fáciles, como pudieron ver recién, literal fue uno de sacar madera. Y hay otros logros muy difíciles que son como spawnear 50 wardens alrededor tuyo. Ese va a estar bastante difícil. Eso va a estar bastante jugado. Pero sí, qué sé yo. Es una serie nueva que tengo mucha ganas de hacer. Seguramente haya retos que van a estar muy difíciles. Miren, acá conseguí un logro por hacer una mesa de crafteo. Y como pueden ver, ahora que ya desbloqueé este logro de acá, tenemos el tab de minería. Tenemos logros de minería. No, esto de building ya tenemos un montón de logros para hacer. Y hay un montón más de tab que todavía no están desbloqueadas. Pero sí, las vamos a ir desbloqueando con el tiempo. Vamos a empezar a hacer logros fáciles, ¿ok? Hoy, como es el primer día, vamos a estar haciendo logros fáciles. Mira, este es craftear una espada. Así vamos a craftear la espada. Bien, perfecto. Y eso nos desbloquea una nueva pestaña que es esta de armas. Mira, esta es tirarle un huevo a la cara a un zombie. Ok, eso está muy piola. Este es morir por culpa de un guardia. Obviamente no vamos a morir. La idea es popear totem porque no sé si vieron que metí 2 datapacks. Uno es el de los 1000 logros nuevos y el otro es uno que lo hace hardcore, ¿se entiende? Uno que hace que en los logros de morir no tengas que morir, sea popear totem, ¿se entiende? Bueno, vamos a craftear acá un pico de piedra. Pero bueno, esta serie termina cuando terminemos los 1000 logros o cuando me muera. ¿Y cuál es el nombre de la serie? El nombre de la serie es 1000% Hardcore. Y ahora nos quedamos acá y ponemos musiquita y el logo ahí para el video de YouTube. Vámonos, vamos a buscar un bar. No, pará, conseguí 2 logros. Logro que va a conseguir. Vamos a lootear este cofre. No es cofre, ¿cómo se llama esto? Che, como que una banda. Che, pará, me están dando una banda de logros. Pará, no tengo ni idea qué logros acabo de hacer. ¡Eh! ¡Ajoy! ¡Me dieron una concha! Me dieron una concha por encontrar un barco. Ok, hierro. Bien, pepitas y esmeraldas. Ese tocando una concha, imposible. Literal, eh. Bien, protección. Me dieron experiencia, miren. Ah, hice 1 kilómetro en barco. Qué piola. Titanic. Encontrar un shipwreck. O sea, uno de estos en una isla. Sí, vamos a caminar así. ¡Ay! Me caí todo, amigo. Loser. Morir 2 veces en 10 segundos. Creo que es recibir daño por el datapack hardcore que puse. Lástima que no cambia el texto el datapack. Solo cambia el cómo se consigue. The First Night. Ah, sobrevivir a la primera noche. Ah, mira, ya pasamos los 1000 bloques. Sí, mira, 1012 bloques. ¡Hay una aldea! ¡Mira en el mapa! ¡Hay una aldea! Hay una aldea acá justo al lado del cofre. Perfecto, vamos a quedarnos acá, ¿eh? Bien. Probablemente. I don't like sand. ¡No! ¡Mira! Este logro de Star Wars. ¡Qué lindo! I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. And it gets everywhere. Es lo que dice el logro. I don't like sand. It's coarse and rough and irritated. And it gets everywhere. ¡Es literal lo que dice Anakin! Mi logro favorito hasta ahora, definitivamente. Porque es de Star Wars. Bien, acá está el cofre. Diamante. Pan y papas. ¿Qué pasa? ¿Pan es un logro? ¿Viste? Amigo, yo sabía que tener pan iba a ser un logro, amigo. Estaba 100% seguro. Bueno, vamos a hacer una base. Yo creo que... yo voy a hacerme la base acá, en alguna de estas casas chiquitas. En esta casa de acá voy a hacerme la base. Esta va a ser mi base, chat. Bueno, a ver. Vamos a sacar esto por acá. Vamos a ponerlo acá. Ah, mira, me dieron 2 cofres más. ¡Qué copado! Sí, esta es mi casa. ¿Qué estás haciendo? Bueno, creo que ya tenemos suficientes aldeanos acá como para empezar a laburar. Vamos a poner este horno para que podamos comprar armadura. También vamos a poner... ¡Contame! ¡Oh, pollito! Vamos a llevarnos esta mesa de trabajo. Pop. Hay que trabajar de palos. Entonces, a este chabón le vendemos palos, al otro le compramos armadura y somos todos felices.
Ah, me descargué un mod que hace que cada vez que conseguimos un logro, saque un screenshot el coso este. Si venimos acá, tenemos un screenshot de cada vez que conseguí un logro, miren. Entonces me parece copado. Finalmente, full diamante. Y conseguimos dos logros. Cubrirme en diamantes. Obviamente este es normal de Minecraft. Esto es tener toda la armadura full diamante, que nos da tres diamantes más. Viola, abrazo. Parecía que lo estaba pajeando, la verdad, por eso me fui. Bueno, ahora quiero conseguir protección. Vamos a comprar el último libro de protección 4. Ya tenemos 4 libros de protección 4. Me voy a la ver. Pop. Listo, ahí está, todo protección 4. Pop, 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 pop. Full prote 4. Honestamente tengo mucha ganas de meterme en un Ancient City. Pero antes de meterme en un Ancient City, me gustaría tener totems, boludo. Me gustaría tener totems. Mínimo 3 totems. O podríamos ir a una Trial Chamber. Podríamos radiar por una mansión y una Trial Chamber, me parece. Lo que salga primero, ¿eh? Si sale primero mansión, vamos a mansión. Si sale primero Trial Chamber, vamos a Trial Chamber. Hola. ¿Quién quiere laburar? Vos. Ah, ya teníamos uno de estos, ¿no? Sí, pero no trabaja. Ah, sí, sí, es este de acá, mirá. Bien, acá ahora debería de darme un mapa. Ok, Woodland. Pará, Woodland es a la mansión. Ok, tenemos mapa a la mansión y mapa a la Trial Chamber. Perfecto. Tenemos los dos mapas que queríamos. Vamos a comprar acá el mapa a las Trial Chamber. Y también le vamos a comprar una de estas para ir a buscar tótems después. Y bueno, ya tenemos los dos mapas. ¡Uy, está acá nomás! Amigo, hay una Trial Chamber acá nomás. Un pico y una espada. Estamos listos para ir a la Trial Chamber. Pero bueno, nada, si les está gustando el video, suscríbanse, porfa, me reayudan con eso. Vamos a la Trial Chamber, es para allá. Vamos a bajar acá, supongo, ¿no? ¿Es normal que esté más abajo de la Deep Slate? Che, pará, estamos muy abajo, todavía no apareció. O sea, no hay chance que se genere acá, literalmente. Miren, Bedrock, literalmente no hay chance. ¿Dónde está la Trial Chamber? A ver. ¡Ah, boludo! ¡Acá está la Trial Chamber de mierda! Bien. Ah, mira, es un buen lugar para entrar este, ¿eh? Es como una entradita ya acá hecha. Bien. Ah, mira, me dieron un bloque. No sé cómo mierda explicarles esto, chat. Pero se ve que este bloque de acá estuvo mal escrito por 6 snapshots en Minecraft Vanilla. Y cuando conseguís un bloque de estos, te regalan este otro bloque. Bueno, avancemos, chavales. La idea de venir a la Trial Chamber es conseguir loot copado, ¿se entiende? Tipo encantamientos o cosas así. Mira, acá tenemos la primera llave. Pop. Bueno. Nefasto el loot este, ¿eh? Y acá. También bastante nefasto. Qué mala leche, boludo. La cantidad de flechas que tiene el cuerpo. No, literal. Mira, me parezco un puerco spin. Dame un buen encantamiento. Bueno, este ítem está bueno. ¡Uy! Un arco encantado. Un breaking. Bueno. ¡Oh my god! ¡Qué copado! Muere, perra, muere. Bien, vamos. ¡Oh! ¡Un tridente! Bueno, vale la pena. Vale la pena venir a la Trial Chamber. No, un tridentardo. No, y buen hacha, la verdad. Un tridente, qué copado, boludo. Pop, ese saliendo del vientre. Así es, chat, así salí del vientre. ¡Hola! Anonir. A ver, algo que me gustaría ahora, antes de mandarnos a la mansión, me gustaría intentar conseguir un libro, aldeano de un breaking. ¡Mending! A ver, podríamos comprar Mending antes que un Breaking. Es que está re caro este Mending, pero... Pero Mending, antes que un Breaking, Mending. Bien. Tenemos Mending en las botas, Mending en los pantalones. En la pechera no, pero la pechera puede esperar.
y el casco con mending. Bien, muchachos, ¿están listos para el viaje más largo de la historia de Minecraft? Vamos a la mansión, chavales, vámonos. Tengo todo, ¿no? Para ir a la mansión, yo creo que estoy bien. Ya estamos cerca, mira, no avanzamos casi nada y ya estamos acá nomás. Tipo, ya se puso grande el puntito, de hecho ya estoy moviéndolo. ¡Otra aldea! ¡Yupi! ¡Lava! Perfecto. Bien, vamos a sacar esta obsidiana rápido ya que estamos acá. Bien, vamos también a venir acá a la iglesia y nos vamos a llevar esto. ¡Oh, un cherry blossom! ¡Qué lindo! ¡Pretty pig! Find a cherry grove. Oh my god, mob hunter. Matar 250 mobs. Y ninguno es un cerdo porque yo no mato cerdos. Yo no mato cerdos en Minecraft. OMG, la mansión, chavales. Llegamos. Ok, acá está la entrada. Buenísimo. House of Psicosis. Me dieron 4 esmeraldas por llegar acá. Bien. No tengo antorchas, pero podemos sacar de acá. Acá hay un cofre, ¿no? Sí. Una asa de diamante, banco. Acá hay gente. Vamos a ver estas ahí. Un montón de calabazas. Me viene re bien para el aldeano que tenemos. Qué raro. Hay un zombie. Qué cagazo que me pegué con ese creeper de mierda, boludo. Una cuerda. Esto nos viene re bien. ¿What? Matar a un creeper. Matar a un creeper con un arco. Ah, bueno, bien. Ah, acá están los LAs. ¡Hola, Liz! ¡Ah! ¡Oh, qué caso! Que me pegué, boludo. Bien, vamos, síganme. Acá hay más, acá hay más. Los voy a rescatar, muchachos, los voy a rescatar. Ya, no pasa nada. ¡Oh! ¡Ay! Me distraje, boludo. Bien. Paren. Me da cosa que ahora este chabón, estos chabones. No sé qué tirar. La pala ya fue. Bien, primer tótem. ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Bien, disco! ¡Ah, oh, es el peor disco de todo, boludo! ¡Wow, spammer! Literal, recién estaba spameando el wow, boludo. Oye, ¿le ponemos uno de estos al escudo? Que bien, chat. Está fachero, ¿no? Bueno, nada. Ya está, supongo. Esta chat está. ¡Uy! ¡Bien! Terminamos. Vamos a sacar una foto. Estos 12 leys. Me quedé con 12 leys. Piola. Estaba pensando en qué logro podríamos hacer ahora. Como para hacer un último logro para el capítulo de YouTube. ¿Entienden lo que voy? ¿Tirarle un huevo a un zombie? Sí, podríamos hacerle tirarle el huevo a un zombie. Ese fue el primero que vimos, ¿no? Ese fue uno de los primeros logros que vimos, literal. Este de acá. ¿Hiciste el logro de matar un mob a 50 metros con arco? No sé si está ese logro. Sí, está. ¿Quieren que hagamos ese? Podemos hacer. Ese es un buen logro para terminar el video. Matar un esqueleto desde 50 metros. Boing, boing. Saltar 10.000 veces. Boing, boing. Yo en la pija de tu mamá. A ver, mira, acá hay un zombie. A ver, para, vamos a hacer el logro del zombie. ¡Bien! Vamos a buscar esqueletos. Hola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. Va a estar difícil, ¿eh? No te la puedo creer. Le pegué pero no lo maté. Este es el tiro definitivo. Wow, no lo era. Este sí. ¡Bien! ¡Bien! Me dio un coso de poder 3. Qué piola. ¡Bien!
Yo creo que lo voy a dejar por acá. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Ey, gracias por estar acá en el principio de la serie. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Como siempre, sean felices. Vean la vida como quieran. Y nos vemos la próxima. Chao, gente.